¿Alguna vez han escuchado la frase "la realidad supera la ficción"? Nos pone a pensar a veces qué tan podrida puede estar la humanidad para que esa simple frase pueda tener tanta veracidad. Esta frase está relacionada con la historia que contaré a continuación. Esto le pasó a una pareja llamada Ray y Mary Thornton, que se encontraban manejando en una de las largas carreteras de Michigan, Estados Unidos, cuando casi por descuido voltearon a ver algo que se movía en una vieja escuela abandonada. Cuando se pusieron a investigar más a fondo, encontraron algo que les cambiaría la vida para siempre. Pudieron apreciar que en la parte trasera de la escuela, un hombre aventaba el cuerpo de una persona, y cuando intentaron retirarse para llamar a la policía, uno de los dos hizo un ruido tan fuerte que, para desgracia de ellos, el hombre pudo escuchar claramente. Rápidamente trataron de huir. Corrieron hacia el auto y pusieron marcha, pero ya era demasiado tarde. Para cuando la pareja se diera cuenta, el hombre ya los estaba persiguiendo. Y aunque le llevaban cierta ventaja, poco a poco ese hombre se les empezó a acercar hasta que los empezó a golpear con su furgoneta en el parachoques. Quiero que te pongas a pensar los momentos de desesperación que lleva dicha pareja, pues fue un largo tramo de camino que los estuvo persiguiendo, hasta que por fin se libraron de él al llegar a una desviación para un pueblo cercano. Después de ahí empezaron las investigaciones. Se descubrió que dicha furgoneta le pertenecía a un granjero llamado Dennis DePoe, y efectivamente se estaba deshaciendo de un cuerpo que no era más que su esposa, que en un acto de locura y furia la asesinó disparándole por detrás de la cabeza. Todo eso porque la esposa le pidió el divorcio. Después de esto, Dennis se dio a la fuga, pero fue en vano ya que lo lograron encontrar y en la lucha por querer escapar, se suicidó. Toda esta historia llegó a los oídos del director Víctor Salva, que utilizando la mayoría de esta historia pudo crear una de las mejores películas de terror más emblemáticas, llamada Jeepers Creepers. Les invito a ver la película y juzgar ustedes mismos. Si el video te gustó, te invito a que te suscribas. Compártanlo para que más gente pueda conocer estos videos. Yo soy Randall Flack y me despido.